Bueno, en el siguiente video quería mostrar un poco cómo es una pería, que es parte de la fauna silvestre del Uruguay. En este caso es una pería que encontré en la playa. Lamentablemente, supongo que la mataron unos perros. La gente va con perros a la playa y le calculo que fueron ellos la que la mataron. Estaba muerta, lamentablemente. Y bueno, dije, la voy a aprovechar para mostrar cómo es una pería en el video y para que la gente tome conciencia, más que nada, cuando va con perros a la playa, para que los que estén pendientes de ellos, para que no asesinen este tipo de fauna silvestre, que no hace daño a nadie. Y son animales muy lindos y muy inteligentes, ¿no? Son muy parecidos a los cuises. Voy a hablar un poco de la pería. La pería es un mamífero roedor, es propio de la América del Sur y especialmente de la República Oriental del Uruguay. Tiene el tamaño de una rata, es de color gris y una característica importante es que carece de cola. Vamos a mostrar que carece de cola. Se parece a una rata, pero carece de cola. Vive en manada generalmente entre los matorrales y se los encuentra generalmente cerca de las quintas, ¿no? Vamos a mostrar algunas características. Tiene cuatro dedos, igual que los cuises en la pata delantera, cuatro dedos. Y en la pata trasera tiene tres dedos, igual que un cuis. Bueno, aquí tenemos a la tota, mi mascota, un cobayo o cuisa, depende del lugar. En algunos lados también se le llama conejillos de India. Y para compararla, ¿no?, con la pería, anatómicamente son iguales. Lo único que varía el color y el pelo, es un poco más áspero el pelo de la pería. Y los cuises tenemos diferentes presentaciones, ¿no?, de pelaje, hay largo, corto y de diferentes colores, ¿no? Vamos a hablar un poco de algunas características del conejillo, ¿no? Aunque algunos expertos, de acuerdo con estudios recientes, opinen que deberían clasificarse de otro modo, de momento la familia de los conejillos de India, que es la de los cávidos, aún pertenece al orden de los roedores, el grupo de mamíferos que es más numeroso, con más de 1.400 especies. Esta incluye los hámster, los ratones, las ardillas, las marmotas, las chinchillas y también los puercoespines. El más pequeño es el ratón pigmeo, que pesa solo 5 gramos, y el mayor, el carpincho, que puede llegar hasta los 70 kilogramos. Aquí en Uruguay tenemos carpincho, lamentablemente los cazadores furtivos los matan. Hay que tomar conciencia, ¿no?, para que la gente no los mate. Es fauna protegida, es fauna silvestre. Es un animal que no le hace daño a nadie, ¿no? La principal característica común a todos los roedores son sus dientes, que crecen continuamente durante toda su vida. Por este motivo, para que mantengan la longitud correcta, deben de gastarlo regularmente royendo, término que explica el nombre dado a estos animales. Tarjeta de identidad de estos animales. El nombre científico es Cavia porcellus. El origen proviene de Sudamérica, donde vivía en los altiplanos andinos. La longitud de 20 a 40 centímetros. En este caso, la tota es una hembra. El peso del macho de 900 a 1000 gramos. Yo he visto macho de más de 1000 gramos, mucho más de 1 kilo. Y la hembra un poco menos, de 700 a 900 gramos. La temperatura corporal de 39,2 grados Celsius. El tiempo de vida de 5 a 6 años, pero puede superar los 7 u 8 años. A mí una cuisa me llevó a vivir 9 años de pelo largo. El hombre y el conejillo de India tienen algunas cosas en común.
Ambos son mamíferos, pero esta no es la única semejanza. Aunque pueda parecer increíble, el hombre y el conejillo de Indias tienen un esqueleto compuesto por más o menos el mismo número de huesos, unos 200 en total. Además, este roedor también tiene columna vertebral, caja torácica y órganos internos como el estómago, el hígado y el intestino. A propósito del intestino, aunque el suyo es muy largo en relación con la longitud de su cuerpo, como en nuestro caso, puede ser considerado más eficiente. En efecto, consigue obtener energía y nutrientes de la fibra de alimentos pobres como la hierba o el heno. El cuerpo es bastante rechoncho y parece todavía más mofletudo, dado que el conejillo de Indias, además de no tener cola, tiene un cuello muy corto. El manto de pelo es fundamental para asegurar a nuestro amigo una temperatura corporal constante. Es sustituido periódicamente. Por lo general realiza dos mudas al año, en primavera, cuando el pelaje se aligera, y en otoño, cuando se hace más denso, para proteger mejor al animalito durante los meses de frío. Una cosa que voy a decir, que en estos animales lo que hay que cuidar sobre todo son las corrientes de aire y el frío, ¿no? Por lo tanto, siempre, además de la casita que tienen, yo le meto una casita aparte para que se puedan esconder. Y para que no se estresen tanto, ¿no? Y siempre evitar las corrientes de aire. Bueno, vamos a hablar de una costumbre que tienen los conejillos de India, que es la coprofagia. La primera vez puede dar impresión, pero no es una enfermedad, sino que indica que nuestro animalito se encuentra bien, tranquilo y relajado. Al margen de esto, es necesario saber que es un comportamiento presente en la naturaleza y común entre los roedores. El nombre científico es coprofagia, que significa comer excrementos, una costumbre que el ratón conserva, aunque no viva en estado salvaje. No deja de ser una forma de recuperar algunas sustancias nutritivas presentes en la comida, sobre todo proteínas y vitaminas que de otra forma se desperdiciarían, ¿no? En realidad, las bolitas blandas que nuestro ratoncito recicla comiéndoselas, apenas salidas del intestino, no son en realidad excrementos, aunque lo parezcan. De hecho, los auténticos excrementos los encontramos en la jaula. Son de consistencia más bien dura y solo contienen desechos. Los conejillos de India no pueden perder el calor corporal como lo hacemos nosotros, porque no son capaces de sudar y no pueden hacerlo ni siquiera jadeando como el perro. Por este motivo son muy sensibles a las altas temperaturas, contra las que no tienen defensa. Por eso nunca lo dejen en un auto, que he visto varios morir porque lo dejan encerrado en el auto, y en el auto, adentro del auto, a veces se levantan temperaturas como 40 grados y chao, no hay forma de salvarlo. O lo dejan a la intemperie. A mí me pasó un caso que lo dejaron a la intemperie al quiz, y se pudo salvar el quiz, pero casi no la cuenta. Son muy sensibles entonces a las temperaturas altas, contra las que no tienen defensa. Sobre todo durante los meses calurosos es muy importante controlar que la jaula de nuestro pequeño amigo no quede expuesta al sol, ¿no? O si lo queremos dejar al sol un rato, yo lo que hago, siempre tengo una casita aparte para ella, ¿no? Si quiere tener sombra, tiene sombra y que tenga siempre a disposición agua. Bueno, respecto a la cabeza, es muy grande y redondeada. El hocico es alargado y está dotado de largos picotes. Las vibrisas, que representan un eficiente órgano del tacto. Los ojos son redondos y despiertos. Y a diferencia de la mayor parte de los roedores, permite al conejillo de India distinguir los colores. Las orejas son grandes y cubiertas, con poco pelo. Son muy sensibles a los ruidos fuertes, como los gritos o el volumen elevado de televisores y aparatos de música, que asustan o en cualquier caso molestan a nuestro amigo. Por último, el labio superior está partido en dos y recibe el nombre de labio leporino, porque es similar a una liebre, pero también al de un conejito. Gracias a esta configuración, los incisivos superiores pueden cortar con más facilidad los vegetales con los que la cobaya se alimenta, ¿no? Yo he visto algunas patologías que me ha tocado el caso de cortarle los dientes
hay que anestesiar al animal y se corta el exceso de los dientes incisivos porque no se pueden alimentar. Hay una patología que hay un sobrecrecimiento de los dientes incisivos y si no se los opera y se corta los dientes incisivos, el animal muere, pues no se puede alimentar. Por eso hay que tener siempre algo para que muerda y desgaste los dientes porque tienen crecimiento continuo. Vamos a hablar un poco de la dentición entonces. Los dientes grandes son su característica más simpática, ¿no? Corresponden a los incisivos del hombre. Pero en vez de 8 solo tiene 2 superiores y 2 inferiores, que tienen entonces crecimiento continuo. Los otros son premolares y molares hasta completar un total de 20. Todos en continuo crecimiento, como ya hemos dicho. En cambio, la cobaya no tiene canino, ¿no? Importante. Las patas son bastante cortas, pero permiten a nuestro amigo escapar como un rayo si algo le asusta. Las patas anteriores tienen 4 dedos, las posteriores solo 3, igual que la pelea que vimos. Todos ellos están dotados de uñas robustas. Además de utilizarlas para caminar, las patas anteriores sirven para acercar la comida a la boca y para restregarse la cara durante la limpieza, a la cual el conejillo de Indias dedica bastante tiempo porque cuida mucho la higiene personal. A diferencia de otros roedores, la cobaya no utiliza las patas para excavar refugios subterráneos. En la naturaleza usa las guaridas abandonadas de otros animales, a donde corre rápidamente para resguardarse cuando se siente amenazado. Hablar también de la vitamina C, que es imprescindible sobre todo en los cuises porque ellos no la pueden sintetizar, son como nosotros. Es un caso único entre los roedores, pero absolutamente idéntico al hombre. El conejillo de India debe consumir la vitamina C con la comida, porque su organismo no es capaz de producirla. Sin la vitamina C quiere decir que no se produce el colágeno, ¿no? Que es la principal molécula estructural. Entre los diferentes alimentos que son ricos en vitamina C, recomendamos los pimientos rojos, o morrones, depende del país, ¿no? Como se llame. El perejil, la espinaca y naturalmente los cítricos. Siempre dentro del lugar donde habita el quiz hay que colocar una caja para que se sienta protegido y a su vez esté caliente y protegido de las corrientes de aire, etc. Si tiene frío se puede esconder, ¿no? En este caso, esta casa que yo le fabriqué a la cuiza está hecha toda a base de elementos naturales, es madera, no tiene ninguna sustancia química, no tiene barniz ni nada. Lo único que tiene es un proceso de quemado de la madera y aceites naturales, que es un método japonés, no recuerdo ahora el nombre, pero se quema en superficie la madera y queda espectacular, además queda muy protegida la madera, queda con una suavidad de tacto increíble. Bueno, tiene esa ventana opcional, ¿no? Para que corra el aire, sobre todo para el verano, para cuando hace calor. Y en estas épocas que hace bastante frío, lo que hago, le coloco una tapita de madera con papel de diario nomás agarrada, pero por lo menos así mantiene el calor dentro de la casita, ¿no? Vamos a mostrar cómo está hecha la casita. Después lo demás no tiene ventanas. Todo para conservar el calor. Y dentro de ella tiene una madera abajo y tiene pasto y abajo viruta, ¿no? Para que se pueda tirar el animal y esté seguro, ¿no? Esto siempre es muy importante colocarlo en la casita para que ellos se sientan protegidos y además estén calentitos y no queden en corrientes de aire. Bueno, sobre los bebederos. Si bien los cuises no necesitan básicamente tener bebederos, si tienen una dieta adecuada de vegetales, de frutas, si lo tienen a la mano, ya la dieta le aporta el agua que necesita. Pero si se quiere colocar, nunca está de más, un bebedero, lo ideal es que sea de este tipo de bebederos que son como para conejos y que tienen una bolita metálica al final. Siempre hay que lavarlos cada poquito tiempo y cambiar el agua, ¿no? Este tipo de bebedero lo que hace que no encharca el lugar donde está el animal, porque si se moja el animal es muy probable que se enferme o que se agarre hongo o alguna patología en las patas, ¿no?
Y estos bebederos son bastante económicos, duran pila de tiempo y ya digo, cambiarle el agua cada poquito tiempo. Bueno, por último entonces, y para terminar el video, mostrar lo parecido que son tanto los cuises como los aperiá, que es su pariente salvaje. Siempre cuando críen cuises, lo ideal es criarlo de a dos, puede ser un macho y una hembra o una hembra y una hembra, y colocarle agua a disposición, siempre vegetales verdes de todo tipo, fibroso, etcétera. No basar su alimentación únicamente, por ejemplo, en verduras como la lechuga. La lechuga se le puede dar, pero tipo premio. También se le puede dar pellet de conejo. Y bueno, y nada más. Si les gustó el video, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.